Hola gente, soy Sirius y me hace un nuevo video de Counter Strike Global Offensive. Y bueno, lindos, como pueden ver, hoy estamos en Skin Club y tenemos unos 600 dolarucos. Para, ya saben, amigos, jugarnos unas batallas, abrirnos unas cajas, ¿ok? No se olviden que, obviamente, con el primer link en la descripción tienen hasta un 10% de bonus en su depósito. Así que ya saben, amigos, si quieren jugar en Skin Club, el primer link en la descripción, ¿ok? Y bueno, amigos, como pueden ver, tenemos un nuevo evento en Skin Club que se llama Return to Katowice. Nada, dura 27 días y tenemos un montón de cosas, tenemos un montón de sorteos súper interesantes. Incluso Skin Club va a ser un sorteo de unas entradas para la Major que viene, amigos. Así que ojo con eso, ¿eh? ¿Te imaginás ganarte unas entradas para la Major, amigo? Encima Skin Club te paga el viaje, te paga el hotel, te paga la comida, te paga absolutamente todo, amigos. Sería una locura. Pero bueno, como pueden ver, hay nuevas cajitas en Skin Club, ya que hay nuevo evento. Y vamos a abrirlas todas. Vamos a arrancar con la caja más barata, que vale 3 dólares. Se llama Flawless Victory. Y vamos a abrir... vamos a salir tres cajas y vamos a gastar 9 dólares. Bueno, bien, en esta caja no me tocó absolutamente nada. Caca. Bueno, vamos con la segunda cajita. The Last Mirage. Signo de pregunta. Che, es... ¿van a cambiar Mirage si yo no estoy enterado? Voy a abrir dos cajas. Voy a gastar 12 dólares. Y a ver qué nos toca en esta cajita del último Mirage. Atentos. 3, 2, 1. Dame una ahí. Dame. No. No. No, amigo, no. No. Bueno, próxima caja. No Zoom. Caja, atentos. La caja que no tiene zoom, pero que son todas cajas, todas skins con zoom, amigo. Hola, estos 30 dolarucos. Ojo que esta caja puede estar salada, ¿eh? 30 dólares. Por favor, Skin Club, tírame ahí un... no... bueno, la segunda, si está en buen estado. No me sirve, brother. Bueno, próxima caja. Ya estamos en una caja salada. 40 dolarucos de caja. Ya como que me duele un poco abrirla, pero vamos a abrir una, amigos. ¿Ok? Vamos a abrir una de estas cajitas. Friendly Fire Zone caja. Hoy no puedo hablar, amigos. Hoy tengo el patty recontra retrabado. A ver. No, una mag... no, amigo. ¿Por qué? Qué malo que sos, ¿eh? Y bueno, amigos, obviamente que no podía faltar la última caja de nuevo evento. 120 dólares. Y obviamente me voy a abrir una. Y bueno, y recemos una de María, amigos, juntos. ¿Te imaginas que me toque, no sé, amigo, una faca de 750 dólares? Me encantaría, la verdad, Skin Club. Un regalito para Santi estaría muy bien, ¿eh? ¡Ay, amigo! La rompida de ojete. ¿Qué me acabo de comer? Bueno, muy bien, arranca la primera batalla del día de hoy. Atentos. Arrancamos perdiendo, como siempre, contra Osquitar. Bueno, bien, me sirve esta remontada. No fue tan buena, pero aunque ya estamos en la punta, y eso a mí me sirve, amigos. Atentos. Próxima caja de 2 dólares. Sacamos una... bueno, bien. Casi profit en esa caja, ¿eh? Por unos centavitos nada más. Bien, me sirve esa deagle de 10 dólares. Atentos. Última caja de 3. Y si me ganan esta, me jubilo, ¿eh? Bien, Santiago, bien. Bien, en las batallas tiene pinta de que vamos bien, amigos. Me gusta. Bueno, vamos a ver si la suerte sigue de nuestro lado. Próxima batalla. Uy, bien. Empate, me gusta, ¿eh? Arrancamos fuerte. Bien, contra King, que me tira muchos corazoncitos, mucho amor. King, yo también te voy a demostrar amor, amigo, ¿por qué no? Mirá, pumbi, pumbi. Bien, creo que estamos ganando. No estoy seguro, ¿eh? Ya me perdí. Con tantos corazones en la pantalla, estoy perdido. Bien, empate. Última caja, amigos. Ay, por favor, tirame la buena. Bien, creo que gané. No estoy seguro, amigos, no les quiero mentir. Veámoslo a continuación. Y al parecer, sí, ganamos. Perfecto. Ey, ¿ganamos la misma cantidad de dinero que la anterior? Amigo, no me peles, ¿eh? Ya fue, amigos, me meto. Me meto en esta batalla. Me meto a batalla de 40 dólares contra Osquitar, que le ganamos la anterior. Osquitar. Bien, arrancamos fuertes. Osquitar, por favor, Osquitar, déjame ganarte. O sea, no es de hater, brother, ¿eh? Pero... vamos, vamos, viejo. Bien, no quiero perder las rachas con las batallas. Pero bueno, próxima batalla, amigos. Creo una batalla de 42 dólares, más o menos. Y arrancamos bien. Las primeras dos cajas... win para mí, pero por un pequeño profit, tampoco tanto. Bien, la segunda, digo ya, perdón, la tercera, F. A ver la cuarta. Bien, me sirve, le gané, no sé ni cómo, porque estaba en Factory Union la mía. Miren, las cajas que quedan no son muy caras, ¿eh? O creo que sí, a ver. ¿Cómo nos robaron acá los dos? Menos mal. Menos mal, papá. Ay, no, no, no. Esto va a estar peleada, me parece, ¿eh? Depende, ahora la última caja, amigos. Acá se define todo. Creo que gané, pero ni siquiera llego a recuperar los 42 dólares que puse, ¿eh? Perdí. Pensé que ganaba, man. Me cabió. Bueno, amigos, volvemos a la clásica cajita de cuchillos que vale 100 dolarucos. Y bueno, voy a abrir una, boludo. Porque tengo el presentimiento de que puede ser que me toque algo interesante en esta caja. Nos quedan 131 dólares nada más para abrir o jugarnos algunas batallas. Pero tranqui, amigos.
que en esta caja nos llevamos lo gordo. Va a llevar, amigo, a pedazos. Bueno, amigo, me lo voy a jugar. Me lo voy a jugar. La parte que me queda a la caja más cara del nuevo evento, 120 horas, ya la abrimos hoy y no me tocó gran cosa. Pero esta vez tengo el presentimiento, amigos. No sé por qué, lo presiento. 120 dólares, abrimos cajita. Por favor, amigo, dame algo rico. Dame algo interesante, brother. No, otra vez la misma, no. Otra vez la Printstream, no. Y bueno, amigos, volvemos al upgrade, atentos. 0.2%. 4 dólares, lo transformamos en 1.700 dólares. ¿Te imaginas, amigo? Yo me voy loco, ¿eh? Pero hoy vamos a arrancar despacito, al por 2. Vamos a intentar upgradear algo de 4, algo de 8. Chill, tranqui. Un por 2 del lado izquierdo. Y me sirve. Pagaya entró, me gusta. Se viene un por 5, amigos. Yo sé que a ustedes el por 5 les gusta, boludo. Yo sé que son golosos con el por 5. Yo también. Pero bueno. No siempre se gana, ¿no? Y sí, amigos. Siempre cuando pierdo un por 5 es como que tengo que tirarle un por 20. Es como, no sé, es como la ley de Murphy, boludo. Es como que, bueno, perdiste un por 5, ahora se viene un por 20. Pero no. Se venía un por 5, incluso un por 10 tal vez. Del lado izquierdo nos caímos. Bueno, bien, continuemos. Tranquilos, amigos. Sigamos ripeando dinerillo, porque para eso estamos, ¿no? A los recontra remil pedacitos. Che, amigo, dale. ¿Cuántas probabilidades de que toque dos veces en el mismo lugar, amigo? ¡Dale! Ay, Dios mío, Dios mío. Y bueno, amigos, los subgrades son así, son medio haters, boludo, es la verdad. Dale, empujó un poco más. No seas malo, tocaba el por 20 encima. Ay, me quiero morir. O sea, bien ganamos, pero tocaba el por 20, amigo, y tiré el por 10. Cuando pasan esas cosas me da mucha bronca, amigo. A pesar de que sea profit el upgrade, me da bronca, brother. Porque si tiraba el por 20 me tocaba, ¿entendés? Y me da mucha bronca. Y dale, mira dónde quedás. Volvemos con un por 2 tranqui, amigos. Lado izquierdo, por 2 chill. No sé ni por qué ha puesto al por 2, amigo. Porque, o sea, ha puesto al por 2, al 1.5, con 80% de probabilidad de ganar. No gano nunca, amigo. No gano, no puedo ganar. Es increíble, parece que el juego me lo hace a propósito, amigo. Va, el juego no, es King Club, ¿no? Obviamente, no es ningún juego. Bueno, sí, es un juego de apuestas. Es un juego. Parece que me lo hace a propósito, amigo, es la verdad. Dale, pa, tirame esos guantes. Dámelos. No te pases, por favor, no te pases, no te pases, por favor. No te pases. No me lo des del lado derecho, amigo. Cuánta maldad, viejo, cuánta maldad. Y bueno, amigos, me lo voy a jugar a todo nada, amigos. Es un poquito menos de un 2%. Tenemos un 40% de probabilidades de que toquemos, de que saquemos este M9 Bayonetta Double Factory New. Y ahora el tema es derecha o izquierda. Voy a ir por la izquierda, boludo. Ya fue, amigos. Que sea lo que Dios quiera. Último bucrada del día de hoy, amigos. O ganamos todo, o perdemos todo. Y mirá vos, amigo, ni aunque si elegía la derecha, no tocaba, amigo. Si elegía a derecha, no tocaba, bro. Amigos, ya fue, me la juego a todo nada. Me tengo que ir con profit. Si no me voy con profit, no me rinde, amigos. 32%. Ya fue, amigos. Derecho o izquierda, izquierda. Confío en la izquierda, boludo. Tengo un presentimiento de que no sé por qué confío en la izquierda. No, ya tengo la izquierda, es una poronga. Yo te voy a decir, y sí, brother. Sí, era una poronga. Y me tocaba el lado derecho. La perdía, dígame que la perdía, aunque sea, por favor, que no me tocaba ni del lado derecho. Y bueno, amigos, por acá voy dejando el videito del día de hoy. Se puede decir que fue un mal día en Skin Club, ya saben. Bueno, como la mayoría de mis días en Skin Club. Siempre quiero apostar a todo y pierdo todo. Bueno, nada, amigos, nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho, adiós. Bye, bye.